En unos minutos toman posesión de sus cargos los tres representantes de Ciudadanos que se incorporan al gobierno de Murcia. 2019, su incorporación al Ejecutivo deja en el aire la moción de censura presentada por PSOE y Ciudadanos esta semana contra López Miras. El presidente murciano dice que la traición no triunfará y el PSOE acusa al PP de apoyarse en transfugas. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha habilitado todo el fin de semana para tomar una decisión sobre el recurso de la Mesa de la Asamblea contra el adelanto electoral convocado por Isabel Díaz Ayuso. Podría hacerlo público mañana domingo. Ángel Gabilondo repetirá como candidato socialista en la Comunidad de Madrid. Ignacio Aguado no está confirmado, se va a presentar a las primarias en Ciudadanos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es 13 de marzo y las últimas horas nos dejan además otras noticias que les resumimos en titulares. Sanidad ha notificado este viernes 173 muertes por COVID y 5.348 contagios. La incidencia ha bajado ligeramente, tan solo 2 puntos, y se sitúa en 130 casos por cada 100.000 habitantes. Desde el lunes el descenso ha sido de 12 puntos y Baleares es ya la segunda comunidad autónoma que pasa a riesgo bajo de transmisión al bajar su incidencia acumulada por debajo de 50. Pymes y autónomos recibirán entre 3.000 y 200.000 euros en ayudas directas. Es el detalle del plan de ayudas que ha aprobado el Gobierno y que cuenta con 11.000 millones de euros. De ellos, 7.000 millones en ayudas directas que gestionarán las autonomías. El montante se les transferirá en 40 días. La vicepresidenta Calviño asegura que no llegan tarde. Laura Borràs es la nueva presidenta del Parlamento catalán. Ha sido elegida en segunda votación con los apoyos de su partido, Junts, y también los de Esquerra. No ha tenido el apoyo de la CUP, ya que Borràs está siendo investigada por presunta corrupción. Tras el acuerdo para la mesa, Esquerra y Junts siguen negociando un gobierno encabezado por Pere Aragonès. La expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, ha sido detenida. Estaba en búsqueda y captura acusada de sedición y terrorismo por el supuesto golpe de Estado que en noviembre de 2019 terminó con la salida anticipada de Evo Morales del poder y su marcha del país. Otros 2 ministros de su gobierno han sido también detenidos y 3 están en busca y captura. En la Liga, la 27ª jornada ha comenzado con la victoria por 1-0 del Levante sobre el Valencia. El único gol del choque lo consiguió Roger Martí en el minuto 18. Un error defensivo de la zaga chica.